Valencia es una ciudad con un potencial turístico muy grande, por eso seguimos recorriéndola, esta vez desde su centro histórico. Esta que ven atrás es la Catedral de Santa María de Valencia. Está justo al lado de la Plaza de la Virgen. La Plaza de la Virgen es importante porque tiene tres de los edificios monumentales más importantes de Valencia, que son la Catedral de Santa María, la Iglesia Basílica de la Virgen de los Desamparados y el edificio de la Generalitat de Valencia. La plaza acoge distintos acontecimientos reseñables. El más importante es la reunión semanal del Tribunal de las Aguas, que fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 2008. También se hace la ofrenda de las flores a la Virgen de los Desamparados, que tiene lugar cada año durante las fallas, y la exposición de las rocas o carros que toman parte de la procesión del Corpus Christi. La Catedral de Valencia fue construida sobre un antiguo templo romano y posteriormente fue una mezquita árabe. Esta catedral, que data del siglo XIII, está dedicada desde los tiempos de Jaume I a la Asunción de Santa María, y en ella se entremezcla historia y arte. Se dice que en sus muros reposa el Santo Cáliz. La documentación y estudios arqueológicos llevan a pensar que el Grial de Valencia es el que utilizó Jesús en la Última Cena. De ahí que los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI emplearan esta reliquia en la celebración de la Eucaristía en sus visitas a Valencia. Es por esto que esta catedral es llamada la Catedral del Santo Cáliz. Además de todo esto, se encuentra el Museo Catedralicio, que exhibe hasta 90 obras de diferentes estilos. También hay la posibilidad de subir a la parte más alta del campanario. Hay que subir 207 escalones, pero el esfuerzo vale la pena, ya que vamos a obtener las mejores vistas aéreas de la ciudad. Me encanta venir a Valencia porque se recrea la vista, hay unos tíos guapísimos. Puertas de la ciudad de Valencia, detrás de ella nos encontramos con el barrio del Carmen, que es uno de los sitios más turísticos aquí en Valencia. Sus calles son muy laberínticas y bueno, en fin, están invitados a verlo. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Las Torres de Serranos fueron utilizados tanto con carácter defensivo como también como arco del triunfo. Estas torres nacen como defensoras de uno de los accesos más usados de la Valencia antigua. En la actualidad, el acto más destacado que tiene lugar a sus pies es la crida, una llamada que realiza la fallera mayor de Valencia el último domingo del mes de febrero para invitar a los valencianos y visitantes, dando la bienvenida a las fiestas de las fallas. Esta es la parte trasera de las Torres Serranos. La elección de este emblemático lugar no es otro que simbolizar la llegada de foráneos a Valencia siglos atrás, por el camino de los serranos. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Estamos en el Parque de Turia en Valencia. Anteriormente por aquí pasaba el río Turia, se secó y los valencianos lo amaron. Los valencianos lo convirtieron en un parque súper grande donde venían a recrearse, hacer deporte, hay canchas de fútbol. Es un sitio muy que cubre casi toda Valencia. Es muy muy bonito. Este es el Museo de las Bellas Artes de Valencia. El Museo de Bellas Artes de Valencia es un museo de titularidad estatal gobernado por la Generalidad Valenciana.
por la importancia de sus colecciones, es uno de los primeros museos de pintura de España, siendo un claro referente a maestros valencianos antiguos. Es de relevancia internacional con su colección de tablas góticas valencianas del siglo XIV y XV. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Sus joyas más conocidas son el retablo completo de Gerardo Starnina y una Virgen con el Niño y Donante de Pinturicchio. Al igual que todos los españoles, los valencianos son adictos al fútbol. Aquí vemos su estadio, el Mestalla, y actualmente se está construyendo un segundo estadio que se llama Nou Mestalla. Su equipo de fútbol es el Valencia Club de Fútbol. El teatro es una de las actividades de ocio preferidas por los valencianos, por lo cual aquí encontraremos varios tipos de teatros. Aquí observamos la Filmoteca. Estoy en la parte histórica de la ciudad de Valencia y a mis espaldas está el Mercado Central. Pueden pinchar aquí el link que los va a llevar directamente al video dedicado al mercado en sus interiores. Pero a la parte derecha tengo la iglesia parroquial de los dos santos, no, es de los Juanes, no, de los Santos Juanes. ¿Por qué? Porque es uno de los Juanes, no es el cantante colombiano, es el San Juan Bautista, y el otro es San Juan Rivera de Antioquía, y no es Antioquía, Colombia, sino es una parte de Turquía que se llama Antioquía o algo así, pero que lo han traducido al español y se llama Antioquía. Posteriormente vamos a ver un poquito más de la catedral y a explicar un poquito más de información del Centro Histórico de Valencia. Espero que les guste. Esta es la parte posterior de la iglesia de los Santos Juanes, que es más vistosa que la fachada, porque como está al lado de la entrada principal del mercado, la iglesia hizo este diseño para atraer público. Y es muy interesante que allá arriba tenemos una paloma que ahora está mirando para allá porque se mueve, y en su pico ella tiene una bolsita, y aquí abandonaban algunos pobres a los hijos porque no los podían criar, no los podían mantener, y les decían: mi amor, quédate ahí esperando que de la bolsita van a caer las moneditas de oro. Y las moneditas de oro no existían, claro está, era como metafóricamente que los iban a recoger, los iban a adoptar familias ricas, pudientes, para criarlos. Y así estas familias se como que liberaban, se puede decir, aunque suene un poco fuerte, de sus hijos, y los criaban familias poderosas económicamente de la Valencia antigua. Hola, esta no es la casa de la Barbie. Esto es una maqueta representativa de uno de los monumentos más importantes de la ciudad de Valencia, y es la Lonja de la Seda. Este monumento es el único, que está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1996. ¿Y por qué su importancia? La lonja fue construida en la Edad de Oro de la Seda, en la Edad de Oro de Valencia, donde se comerciaba con la seda, que era uno de los productos más importantes de la época. Esto no es un mercado normal, sino que las personas venían y negociaban con sus precios para ver cuál era el mejor postor, como decir un Wall Street, donde se manejan los precios, los productos, el mercado en sí, más fuerte. El precio para visitar este patrimonio de la humanidad es de 2 euros, aunque estudiantes y jubilados pagarán 1 euro. Los sábados y los domingos es gratuito. La mejor forma de empezar nuestra visita por este importante edificio gótico es realizar
el recorrido visual por la fachada principal, donde podrás ver numerosas gárgolas y figuras que hacen referencia a los vicios y virtudes del hombre. No nos debería sorprender encontrar algunas escenas muy explícitas, pues era la forma de comunicación de una época en que la mayoría de la población era analfabeta. Suscríbete ya a mi canal y podrás ver más videos como este. Justo al lado de la Lonja de la Seda encontramos esta tienda de artesanías. Es la tienda Trilles, donde vas a encontrar diferentes tipos de productos hechos a mano y principalmente de la comunidad valenciana, que también, por ejemplo, cualquier abuela tiene en su cocina estos instrumentos de madera que los usan para hacer sus recetas tradicionales de aquí del área. Así que les recomiendo muchísimo pasarse por esta tienda, que está muy bonita y tiene muchísimas cosas llamativas. Estamos en la parte frontal de las Torres de Quartz y su nombre proviene de la población que queda a unos 10 kilómetros más o menos de la ciudad y se llama Quart de Poblet. Sus habitantes entraban a la antigua ciudad medieval de Valencia a través de este portal. Este portal también servía como defensa para la ciudad y sus militares atacaban a los enemigos a través de estas puertas. Bueno, y después de tanto recorrido, ya cayendo la noche, me está entrando como una fatiga, quiero como una meriendita. Les voy a recomendar un lugar espectacular donde hacen postres hechos en casa y un cafecito a esta hora va a caer muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Baña y Cobradores, la pastelería del Carmen. Estamos aquí ubicados en calle Balmes, número 43, y hacemos todas estas cosas para acá. Se ve todo delicioso y me voy a pegar una merienda fabulosa con un café. Café, dulce, chocolate, fruta, queso, de lo que quieras. Puede que tengan. Buenísimo, muchas gracias. En Valencia, al igual que en muchas ciudades de Europa, vas a encontrar diversos tipos de arte urbano, desde las típicas firmas hasta incluso obras que hacen que la ciudad sea un museo al aire libre. Este arte urbano lo vamos a encontrar plasmado alrededor de toda la ciudad. Incluso el Jardín Botánico tiene su propio arte urbano, y es que se han creado incluso rutas turísticas para apreciar este arte, que son museos al aire libre, y también recorrer la ciudad con sus monumentos. Espero que les haya gustado este recorrido por la parte histórica de la ciudad de Valencia y estaremos próximamente en nuevos destinos de la comunidad valenciana. Hasta la próxima.